Gracias. Y ahí, bueno, pues, ¿qué representa esta final? Enfrentar a un equipo como América, una final que hace muchos años no se da y que seguramente mucha gente está esperando. No, es de suma importancia para nosotros el ver, como dices, un rival como es América, y haber llegado a esta instancia ya de una final para nosotros es mucho, es una gran motivación para poder entregar a esta gente y a este club tan grande un título que se merece. Qué mejor rival que este, ¿no? América, precisamente por eso, por un título que lleva ya muchos años sin caer en estas vitrinas. Así es un clásico y queda todo aquí en la capital, entonces yo creo que eso es lo que lo hace más importante. Y bueno, yo creo que va a ser un partido muy bueno para la afición y para todos nosotros. Si bien has ganado la Copa, Yayito, tú has sido un jugador canterano de este equipo. ¿Cómo trabajar el aspecto psicológico de toda esta losa de 15 años que no ganó un título en la liga? No, eso no nos pesa ya lo quitamos de fuera. Digo, todo lo que se venía diciendo de que si había fantasmas, de que si había losas, eso lo estamos dejando a un lado. Estamos bien enfocados en lo que queremos, estamos trabajando y bueno, vamos a enfrentar ese partido como tal. ¿Qué tanto has aprendido al lado de Luis Amado Perea y cómo te sientes? ¿Iniciaste como titular y retomaste la vida después de varias jornadas sin poder jugar? Sí, me había llegado una lesión después de la fecha 3 contra Chivas, pero bueno, gracias a Dios ya estoy bien. El jugar con Amaranto, que te puedo decir, es un jugador de mucha calidad, que tiene una gran experiencia y bueno, es una seguridad estar ahí con él. Yo creo que hemos hecho una buena mancuerna, pero no nada más con él, sino de la parte de arriba. Yo creo que la gente que ha entrado lo ha hecho muy bien y nos ha ayudado a quitar mucho dolor. ¿Es una prueba de fuego ahora Jiménez y Benítez neutralizarlos en 180 minutos? Son jugadores buenos, son jugadores importantes para su club. Hemos enfrentado igual a otros jugadores de suma importancia, pero bueno, ahora tenemos que darle prioridad a lo que viene, que es son jugadores, como dices, son rápidos. Entonces, es más que no preocupa, sino más bien nos ocupa a estar con una máxima concentración y atención. ¿Qué hay por lo que ha hecho Benítez estos precampeonatos de goleo? ¿Merece una marca especial? ¿Qué nos ha sido con la clave para que el América esté en la final? No, realmente te digo, nada más es máxima atención, es una atención sobre él como lo tenemos con cada uno de los jugadores que nos enfrentamos. Sabemos que son jugadores peligrosos. Si bien Chucho ha tenido una racha, como le dices, de un tricampeonato de goleo, tenemos que estar bien pendientes, pero no nada más de él. Yo creo que el equipo del CD América es un equipo peligroso y hay que estar atento línea por línea. ¿Sabe más de poder eliminar a la América, poder vencer a la América en la final y romper las 15 años ante ellos? Pues a lo mejor puede decir, por lo que te decía, que son equipos capitalinos y son equipos que realmente representan, son equipos grandes que se representan aquí en el fútbol mexicano, donde tienen una gran afición y pues su historia se ha manejado así. Entonces, yo creo que qué mejor que esta final de América Cruz Azul. ¿Será importante salir con una ventaja el día jueves? Sí, claro, nosotros tenemos que aprovechar nuestra localía y tratar de salir a ganar. Desde el primer partido no podemos dejar todo para el segundo partido, tenemos que tratar de salir a hacer un buen juego y tratar de sacar una buena ventaja. Oye, Javier, como canterano, ¿es lo que podrías soñar, es lo ideal? Pues, llegar a tu primera final contra América, o sea, realmente el rival odiado con el que te enfrentes. Sí, claro, siempre, el llegar a una final, de hecho, es lo más importante para cada uno de nosotros. Ya cuando te enfrentas a un equipo como es América, pues también se le añade como un plus realmente por lo que se vive, como dices, desde la cantera. Pero realmente el equipo que hubiera sido, ahora digo, es América, estamos bastante tranquilos y yo creo que estamos trabajando para poder ganar el título que tanto se ha sido. Y ahí dicen que el que pega primero pega dos veces, Cruz Azul en estas series de cuartos, en finales, a excepción de la de Morelia, que perdió un segundo partido, siempre han salido grandes. Sí, son partidos diferentes, yo creo que tanto el de Morelia como el de Santos fueron partidos muy diferentes y yo creo que ahora va a ser muy inteligentes contra América. Yo creo que es importante, te digo, sacar un buen resultado aquí de local para de visita, no manejar el resultado, sino salir igual como si fuéramos un 0-0, pero sí nos ha servido el iniciar bien en casa o cerrar bien en casa. ¿Cuál sería el peor enemigo de Cruz Azul en esta serie contra América para poder levantar esa copa tan anhelada que ustedes quieren, la afición quiere? El desconfiar, yo creo que el desconfiar de nuestro trabajo, eso yo creo que puede ser lo peor, el relajarte. Yo creo que ahorita el equipo confía mucho en cada uno de nosotros y yo creo que a base de eso fue como empezó este equipo, a base de confianza. Entonces el peor enemigo para nosotros sería empezar a desconfiar del fútbol que estamos haciendo,
y de cada uno de nuestros compañeros. Eso es todo. Sería partidos perfectos. Tienen que ser así, las finales se tienen que jugar para ganar, entonces tienes que ser muy inteligente y tratar de jugar perfecto. Miguel Herrera decía ayer que este Cruz Azul no espanta. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Que Cruz Azul qué, perdón? No espanta al América. No, ni a nosotros al América. Realmente son finales, son dos equipos que llegaron bien y pues yo creo que fueron los mejores del certamen, por eso están ahí. Y realmente digo, no espanta, simplemente nos ocupa hacer un buen trabajo y realmente concretar el trabajo y lo que venimos sembrando, que es trabajo. ¿Se siente favorito o no favorito esta serie? No, desde que empezó la liguilla, yo siempre comenté que no había favoritos, siempre decía que había 8 favoritos. Entonces, ahora ya llegaron los dos más importantes y realmente no es favoritismo ni nada. ¿Pero sí están conscientes de que Cruz Azul cerró mucho mejor la fase final? Siempre tuvimos un buen cierre, bien lo comentas, igual América hizo bien las cosas, por algo también está en la final. Nosotros tenemos un cierre importante y bueno, eso nos da también más confianza. Se habla de ofensivas y de los delanteros, pero ¿dónde quedan las defensas en el papel que podrán tomar en este fin de semana al parar a estos delanteros? ¿Cómo sienten ustedes que los han dejado un poco relegados, no? Sobre todo por lo que se habla de los delanteros. No, realmente no, yo creo que... en todos los equipos es importante la defensiva. Yo sé que se habla mucho de las ofensivas, pero todo empieza de atrás para adelante. Si tú tienes una defensiva totalmente sólida, en cuanto tengas una oportunidad de gol la concretes, puedes hacer la diferencia en un partido. Entonces, no nos sentimos así, sabemos que esto es un equipo y que todos estamos trabajando y colaborando para hacer algo importante. Línea por línea, ¿quién tiene ventaja? Línea por línea. Pues yo confío mucho en mis compañeros, yo confío mucho en lo que tenemos. Yo creo que para mí yo tengo atrás al mejor portero de México, sin lugar a duda. Tenemos una gran defensa, realmente tenemos una buena media. ¿Y qué te habla de la línea delantera? Entra Chuleta, te hace 2 goles, tenemos a Mariano, tenemos a Teo. Entonces yo creo que estamos bastante completos y bueno, nada más tenemos que demostrarlo el día jueves. Pues yo ahorita debilidades de América, yo creo que no le veo muchas. Realmente veo que es un equipo también muy, muy parejo. Yo creo que es un equipo que está bastante equilibrado tanto en defensa y ofensiva y yo creo que va a ser un partido demasiado duro. ¿Qué tanto puede afectar la posible baja de Mariano en este primer partido con la siguiente tiempo? No creo que afecte mucho. Digo, lo demostraron este fin de semana, lo demostró Chuleta que está preparado para lo que sea. Yo creo que cada jugador que Memo quiera poner en la cancha va a entrar a responder, porque te digo, son fases finales donde cualquiera va a entrar a partirse el alma. Con esto que dices de que no ves debilidades de América, ¿será importante aprovechar los pequeños errores defensivos que pueda tener el equipo para poder tomar ventaja? Muchas veces así pasa en las finales, a veces si tienes un desacierto y el otro equipo te... está atento, puede concretar y puede finalizar con un gol. Entonces te digo, este partido de finales se juega con inteligencia y con el corazón, yo creo, y es de máxima tensión. Sobre todo porque a ustedes les tocó la fortuna con Santos, que varios errores fueron goles de ustedes, ¿no? Así es, tenemos que aprovechar, te digo, en fases finales no te puedes equivocar, porque si te equivocas y el otro equipo está atento y vivo, te meten. Entonces realmente no puedes, tienes que estar con máxima atención, lo vuelvo a repetir, y eso es lo que va a hacer la diferencia. Las últimas colaboraciones de Cruz Azul ha sido en casa ajena, ¿esta podría ser? Nos encantaría, yo creo que si hubiera sido en casa ajena, nosotros estamos ansiados, tenemos hambre de triunfo, tenemos hambre de poder alzar otra vez un título. Ya lo hicimos en la Copa y realmente se siente bastante bien, entonces... Estamos con esa mentalidad de el poder de hacer un buen papel, el poder hacer dos juegos bastante importantes y podernos coronar. ¿Hay nerviosismo recién? No, realmente fíjate que esto se percibe con mucha tranquilidad. Yo creo que el equipo está bien metido, está bien enfocado y los nervios los hemos dejado al lado. Muchas gracias.